vamos a seguir hablando de la prevención del coronavirus, pero vamos a escuchar ahora a las autoridades del Ministerio de Educación. El plan de prevención, hasta el momento, bastante efectivo. Ojalá que no hablemos de una expansión en nuestro país. Les recuerdo una vez más, estamos hablando de una epidemia. Lo más probable es de que se reporten casos en nuestro país, en cualquier lugar de Centroamérica. La capacidad que tengamos para evitar la expansión del virus es lo que va a ser determinante y hará definitivamente la diferencia. ¿Cómo se preparan las autoridades del Ministerio de Educación? Vamos con el periodista Daniel Coy. ¿Qué tal, amigos? Gracias por el cambio, compañeros allá en estudio, amable televidente. En efecto, y es que autoridades de educación han ampliado el cordón de seguridad, esto en escuelas. Según se ha detallado por la titular del ramo educativo, se ha incrementado el número de escuelas que se estará aplicando un sistema de vigilancia, esto principalmente en centros educativos del noroccidente. Escuchemos parte de las declaraciones de autoridades de educación refiriéndose a este tema. Ahí estaríamos hablando de Izabal, Jalapa, Jutiapa, toda la parte norte, occidente, y es exactamente el mismo plan que ya implementamos en el otro cordón de seguridad, ¿verdad? Ya los materiales ya van para estos departamentos y ahorita estaríamos identificando las escuelas a las que les vamos a asignar gel, que como les digo, es principalmente aquellas que no cuentan con agua entubada. ¿Cuántas en promedio estarían incluidas en el segundo cordón de sanitario? Es justamente ahorita en esa búsqueda de información estamos, porque entramos al sistema, ubicamos las escuelas, de allá nos vamos directamente a ver las que tienen agua entubada, las que no tienen agua entubada, pero sí tienen el recurso y se usa el cloro, y luego las que tienen más dificultad, y ahí es donde va el gel, para esas escuelas que tienen más dificultad, porque estamos enviando en este momento para que tengan para un promedio de 30 días. Según se ha definido por autoridades educativas, a partir de este martes comenzará la distribución de gel para manos en por lo menos 500 centros educativos, así lo definió en este caso la titular de la cartera educativa. Es de señalar, compañeros, que en torno a la situación que se está viviendo a nivel internacional y en Guatemala, en torno a esta alerta roja por coronavirus, pues según autoridades educativas todavía se está monitoreando si es necesario cambiar la fecha, en este caso del periodo de vacaciones, por la Semana Mayor. Este es mi reporte, compañeros. Retornamos a Estudios Centrales.